A cenizas quedó reducida una vivienda ubicada en el sector 24 de abril en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El propietario de la misma ofrece los detalles del hecho. Y apurado, saqué de vuelta que lo tenía aquí arriba, donde estaban esos pajaritos. Lo único que pude sacar. ¿Lo perdió todo? Todo. Todo lo perdió. ¿No se sabe qué fue lo que pasó? No, no sé. Llegando ayer, el dinero que me guardaron aquí y el dinero que traje, la mayoría es que no tengo. Comenzó que nosotros estábamos ahí y el hijo de él, por supuesto, se puso a hacer unos contactos con unos alambres ahí de Palo de Luz. Y nosotros estábamos aquí y no nos dábamos cuenta de fuego. Y el inversor se prendió. ¿Cuál inversor? El inversor. El inversor porque se prendió en la posesión. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.